Pues Ludocracia es una historia de un pueblo en el que quedan dos habitantes solo. Es el típico pueblo de campo. Y los dos habitantes que quedan en la época en la que se sitúa el corto son las elecciones al alcalde del pueblo. Y se presentan los dos. La historia básicamente trata de cómo intentan ganarse las elecciones el uno al otro. I com a alcalde pues, m'alegra molt que hàgiu pensat en aquest poble de Joaneta, un poble antic, un poble amb moltes tradicions, amb molta cultura, i això, pues, a mi com a alcalde, crec que per la resta de concejals, per mi, bé. Pues la verdad es que es un pueblo que no había estado nunca y me está gustando mucho y sobre todo la gente del pueblo, del ayuntamiento, se ha volcado mucho con nosotros, nos ha ayudado todas las veces que hemos venido, durante todo el día. Això és una manera de potenciar el poble, aunque la història sigui un altre o el guió sigui un altre, però les imatges estan ahí, no se poden canviar. Pues Cortometrando me parece una idea muy genial, magistral, porque ofrece dos cosas que son, lo más, creo que para, en mi opinión, lo más difícil de conseguir como cortometrajista o alguien que está empezando en este mundo, que es, por un lado, la financiación, que encima en estos tiempos todos sabemos lo complicado que es de conseguir, y por el otro lado te da una plataforma para exhibir tu corto. La iniciativa de la Diputació i vostra, pues jo que me pareix que ha valgut la pena, la gent pues està contenta que el nom del poble hi sigui per ahí. Como director es mi primer corto y he estado ya haciendo más cortos con otra gente en, como guionista, como ayudante de dirección, pero es mi primer corto este como director, que comparto la dirección con Edu Velilla, que es el otro 50% de este corto, en guión, en imagen, en dirección. Pero sí, sí, la primera experiencia que tengo y espero que vaya muy bien y que haya más. Espero que tot isque bé y desejar-vos pues, la sort i èxit.